madurez, ha llegado a su madurez. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la voluntad de Dios. Es cuando Dios dice, ahora, ese es tiempo, eso es la definición de tiempo. Dios, la voluntad de Dios. Y entonces, él ha llegado a sus narices un olor stench, una pudrición. Entonces, ha llegado a sus narices, lo que estábamos hablando ahorita, cómo están violando bebés de meses. Los mismos policías y FBI agents que miran los videos pornográficos que se están vendiendo y los niños que están traficando y todas estas cosas, dicen que es tan horrendo las cosas que se están encontrando, que es horrible, es algo espantoso, es algo que te da con vomitar, no quieres creer que es posible que estas cosas estén sucediendo. Son cosas espantosas, y entonces muchas palabras proféticas se han desatado diciendo que hemos llegado al tiempo de la madurez del pecado. Y no sé si alguna vez ustedes han estudiado las dispensaciones de los tiempos. ¿Have you studied la dispensación? La dispensación es un periodo de tiempo, y luego hay un juicio, y luego entra la gracia, dispensación, lo Noé. Estaba en la dispensación, vino el diluvio, boom, y empezó otra vez. Vino entonces los patriarcas, y entonces vino otra vez llegaron a Egipto. Cuando entraron a Egipto, llegó, boom, el juicio cayó, se hicieron esclavos. Dios los libertó, entraron y boom, otra vez Babilonia destruyó el templo. Entonces otra vez hay un periodo de gracia, y boom, otra vez entonces los romanos, el imperio romano vino y invadió a Jerusalén y todo esto, y vino Jesucristo. Y entonces ahora estamos en la dispensación de los gentiles. No sé si han estudiado eso. Eso cuando vas a colegio de bíblico te enseñan, es una de las cosas, pero puedes estudiarlo en Google, busca la dispensación, las siete dispensaciones, y te cuenta y te dice, mira, esto es la dispensación 1, el tiempo de así, y terminó aquí, y luego empezó este otro periodo de tiempo. O sea, una dispensación es un periodo de tiempo. Entonces, estamos en la madurez, el Señor les está hablando acerca de que el pecado ha llegado a su madurez, y cuando el pecado llega a su madurez, ¿qué sucede? Viene juicio, y termina la dispensación. Entonces es cuando él dice, ocurre el rapto, entra la gran tribulación, el juicio, y luego viene entonces el Señor, el Armagedón, ¿se acuerdan la guerra del Armagedón? Y luego el milenio, y luego el retorno del Maestro. Todos esos son dispensaciones de tiempo. Menor Jesucristo, y los luciferianos, Lucifer,
va a recuperar su trono, va otra vez un día a recuperar su trono y a ganarle a su hermano Jesús, porque su hermano Jesús lo usurpó. Entonces ellos dicen que Lucifer va a ganar otra vez su trono. Entonces el 21 tiene mucho que ver con la completación del plan divino y la manifestación, el cumplimiento de lo que ya ha sido predeterminado. Es algo que cuando usted habla con una persona que está atada, usted le puede decir la verdad más grande, y si no hay liberación, no lo va a recibir, no lo va a ver. Entonces, por eso es que, ¿se acuerdan cuando nosotros tenemos una unción de apóstolos? Apóstolos quiere decir enviado. Usted va primero al lugar y hace el acto profético o el assignment, la comisión, y usted ata al hombre fuerte a través de actos proféticos, a través de declaraciones, a través de oraciones, a través de lo que Dios le diga que usted vaya a hacer. Eso es preparando la atmósfera, porque Jesucristo mismo enviaba gente delante de él, antes de él ir a cada lugar, ¿cierto? Entonces están preparando. Hay un principio bíblico. Hay un principio bíblico. So tenemos que ellos creen que el Lucifer no es malo. Ellos creen que él es el que tiene el derecho al trono. Entonces nos hemos salido un poquitito. Pero es algo que está sucediendo. Es algo que necesitamos despertar. Por eso es que muchas personas están orando para que la iglesia despierte. Porque, ¿sabes? Cuando Éxodo, el primer capítulo, fíjate bien, siempre mira bien la intención del Espíritu. Y el primer capítulo de Éxodo dice que los egipcios, usted tiene que leer la historia secular también, para que entienda la posición en que la cultura, el tiempo donde ellos estaban, para que usted se ponga en los zapatos de lo que realmente estaba sucediendo. Y en el tiempo cuando estaban los hebreos allí, el imperio de Egipto era el imperio más grande del mundo conocido. O sea, no eran la tribu de allá, el grupito, el pueblito, la comunidad. No, ellos regían todo el mundo conocido. Ellos dominaban, era el imperio más grande. Y dice el capítulo 1 que los egipcios temían a los hebreos. ¿Verdad? Temían a los hebreos. Dice no, porque ellos son mucho más numerosos que nosotros y tememos. Y dice la clarito, lo dice, no que yo lo estoy interpretando, lo dice clarito que los egipcios temían a los hebreos. Entonces, ¿cómo usted logra que una persona que es más grande y fuerte que yo tenga miedo de una otra persona que es chiquitito? Entonces, si no es porque está atado, ¿entiendes? Es una atadura que hay espiritual. Entonces, por más que usted le hable y le hable y le hable, tiene que atar esa fuerza demoníaca, ese poder de las tinieblas que está cauterizando su mente y no lo deja recibir la verdad de Jesucristo. Por eso es tan importante la palabra profética, porque la palabra profética es espiritual. La palabra profética es un espíritu, literalmente, no figurativamente, es un espíritu que sale por tu boca y ¡pam! Y le da a esa estructura de espiritual que está atando, ya sea la persona o la región, y trae liberación y cambia la atmósfera y desata. Desata ángeles, desata la mano de Dios, desata el poder del Señor, desata la intervención divina por la palabra profética, por las palabras que tú declaras. So, es bien importante que entendamos eso, que las cosas que están sucediendo son gigantes. Entonces, ¿qué reporte tú vas a creer? Tú vas a ser como los 10 espías que dijeron, no, nosotros somos saltamonte, crickets, nosotros somos grasshoppers, somos grillos, somos así, una mosca delante de ellos. Ellos son inmensos de grande y nosotros somos chiquiticos. Y le viene José y Caleb, Josué y Caleb, y le dice, no, vámonos, dale, le caemos arriba, olvídate que los hacemos papilla. Entonces, hay dos reportes. Entonces, mira lo que está sucediendo, que estábamos hablando.
Son gigantes en la tierra, pero tú eres más fuerte. Tú eres más fuerte. El ejército del cielo está con nosotros. La palabra de Dios es con nosotros. El todopoderoso Dios es con nosotros. Entonces, ¿por qué le vamos a tener miedo? ¿Por qué le vamos a tener miedo? No, en ninguna manera. Nosotros vamos hacia adelante. Usted ármese con esa revelación, con esa fe, con ese poder del Espíritu Santo. Y vaya hacia adelante. No importa cuán grande sea el gigante que usted... No, lo que importa es, Dios lo envió a usted. Dios lo envió. El Señor va contigo. El Espíritu Santo te ha llamado. ¡Ve! Amén. ¡Ve porque el Señor va contigo! Amén. Y Él va a destruir los gigantes delante de ti. Usted, yo le conté del principado que yo vi. El Señor me mostró un principado. Era una cosa inmensa de grande, hermanos. Aquella cosa que yo vi era una bestia. Y era como una bestia. Tenía muchísimos pelos, tenía cuernos, humeaba y era una cosa inmensa de grande, espantosa, bien terrible. Yo no sé si nosotros medimos 5.5, 6 pies, aquello sería 15 o 20 pies, inmenso. Y yo sentía la visión, el odio, y sentía el calor, lo que salía era horrible. Era algo, usted tiene que experimentar de estas cosas. Y entonces fue bien impresionante, bien impresionante. Y cuando yo vi aquello que venía hacia mí, empezó a hacer como los toros, como ¿cómo hacen los toros? They charge. Y venía hacia mí. Y yo, y yo le digo, Señor. Cuando yo le dije, Señor, Él estaba detrás de mí, justo detrás de mí. El Señor estaba justo detrás de mí. Y aquella cosa venía para encima de mí. Venía, yo, ¿con qué yo le doy? ¿Con qué le doy? Hermanos, y yo le di, y aquella cosa me dice, Who do you think you are? ¿Quién tú te crees que tú eres? Con una voz así bien fuerte. Y cuando yo le dije, Maestro, Él me dijo, pregúntale a Él quién se cree que es Él. Y cuando yo le iba a hacer, se hizo como un globo. ¿Usted ha visto un globo que se desinfla? Y se desinfló y se hizo nada. Ni tan siquiera llegué a decirle. Se desinfló, se hizo nada. Hermanos, y eso es el enemigo delante de nosotros. Menos que nada. Amén. Menos que nada. Otra cosa también. Ya que están hablando de noticias. Los lootings, los riots y todas esas cosas. Salió que todo esto perpetrado por la élite, ¿no? Por George Soros, que es luciferiano. Yes. Y desde el 2014 él había dicho que iba a venir con el pueblo de Norteamérica, iba a ocasionar todo esto. Entonces, sí es cierto que el morenito murió, qué pena que utilizó una persona, pero en realidad todo esto es un plan para herir, para echarle sal a las heridas de los esclavos y para levantar toda esta cosa. Pero en realidad es porque quieren tirar esa barrera de que Donald Trump no vuelva. Pero Dios, así como el coronavirus que dijo desde un principio que lo iba a exponer, va a exponer todo esto y va a exponer todo lo que usted dice de los niños, ¿verdad? Todo eso. Entonces, sí, ¿no? Okay. Son gigantes que van a ser expuestos. La Biblia dice que, otra vez en el libro de Éxodo, que el Señor le permitió, el Señor endureció el corazón de Faraón. Lo dice, ¿verdad? El Señor, con propósito, con premeditación y alevosía, Él endureció el corazón de Faraón, porque el Señor quería mostrar su gloria. Entonces, ¿Él está endureciendo el corazón de los norteamericanos? Él endurece y él ablanda. La Biblia dice que Él crea la llaga y Él la sana. Hay muchos versículos, si un día me permites, hay muchos versículos que dicen así. Él crea la llaga y Él la sana. Entonces nosotros, más que estar involucrados en que, pobrecito morenito y todo esto, tenemos que tener nuestra visión más abierta y poder orar por lo que en realidad está detrás de todo eso. Y resulta que el morenito, bueno, esto es, pero te le digo que hay que tener la visión más amplia para poder orar por él. Pero el morenito y el policía eran amigos. Pero nosotros nos quieren engañar. Nosotros tenemos que abrir la mente, tenemos que ver. No solamente eso, sino que lo que ella está hablando, yo no sé si ustedes lo han escuchado o lo saben, pero se ha comprobado que el morenito, como ella dice, George Floyd,
Y el otro señor, que fue el que le puso la rodilla arriba y dicen que lo mató, los dos eran masónicos. Sí. ¿O sí? Los dos es eran masónicos. Claro. Son familia, familia completa. Sí. Y se han enseñado fotos, muchísimas fotos, de los símbolos masónicos en el pecho del señor George Floyd y el otro también. Son todo, y fotos, muchísimo, su papá, su hermano, la familia, es como no sé qué nivel de masonería esa, y el otro también, y la señora, había otra, una señora, los han cogido fotos en otros incidentes donde han hecho, eso se llama civil unrest, no sé cómo se dice en inglés, cuando levantan, que la gente se pone brava, ¿cómo dicen eso? Civil. Sí, no, pero levantan alboroto, provocan que se levante el alboroto, violenta. Entonces ellos los han cogido en fotos y en otros eventos, y en películas y en videos, donde ellos están precisamente en otros eventos que hay desórdenes y que hay vandalismo y problemas. Y ellos, o sea, ellos son profesionales actores que se dedican a causar este tipo de... Ellos provocan la ira, ellos provocan, si han cogido gente que los han que los han llevado, que le llevan los ladrillos, las máquinas especiales. ¿Sí lo dice? George Soros es el que George Soros es uno de ellos, hay un montón de ellos. Es un billonario. Un billón es 1,000,000,000. Tú sabías, son billonarios que se ha comprobado, rete comprobado, si usted no lo ha visto, la misma gente lo dicen, le pagan $2,000, $3,000 para que vaya usted y tire piedras y cause problemas. Le pagan a la gente para que cause todo este tipo de enredos. Y entonces la mayoría del público en Estados Unidos no lo sabe. Hay unos poquitos que saben y se molestan en leer, en estudiar, en buscar, en investigar. Pero la mayoría no lo sabe. La mayoría, las noticias dicen, ¡ay, 100,000! ¡Ah, mira esto que están haciendo! Y la gente, ¡miren eso que están haciendo! Puse, y lo ponen en Facebook. Y no se molestan en investigarlo. El mismo, esa organización que se llama Black Lives Matter, ¿lo ha visto? Mm-hmm. Black Lives Matter, ¿lo ha visto? Yeah. Es una organización, lo dice, tú vas al website de ellos, es completamente de un partido político, y todas las donaciones que usted da van a todas estas causas de... Y lo ha dicho, la otra entrevista que vi, los fundadores, las tres... personas que fundaron Black Lives Matter, lo dice, ellos dijeron públicamente, sí, que yo soy entrenado, uh-huh, para marxista. Marxista, ¿sabes qué es? Marx, marxista es el que fundó o creó el comunismo. Eso se hace mucho en México, así, pero no tiene un porros, creo que se llama. Pero jamás pensé que aquí en Estados Unidos también, y está peor todo el asunto. Sí, entonces, mucha gente, que cristianos y conservadores, que no entienden lo que realmente está sucediendo, están... ¿Usted sabe alguna vez, usted ha escuchado cuando alguien se está ahogando y otra persona lo va a salvar? Y la persona que se está ahogando está tan desesperada que y entonces el que trata de salvarlo se hunde igual. Entonces, en este caso... Es algo similar que está sucediendo, porque el presidente que tenemos, a pesar de todos los defectos que tiene, como todos nosotros, está haciendo muchísimas cosas buenas y está parando que no entre el comunismo en este país. Y lo están tratando de sofocar, sin saber que él te está tratando de ayudar. So, hay muchas cosas que están sucediendo, y la media, la noticia tergiversa todo. Eso es una cosa que el Señor, otra cosa que la palabra profética, el Señor ha hablado. El enemigo siempre influencia las lugares de autoridad. Y si él domina o influencia o toma control de los medios de comunicación,
Él toma control de la mente de las personas, sí, porque los medios de comunicación controlan lo que la gente piensa. Usted se levanta por la mañana, usted lee el periódico, usted lee las noticias, usted se mete en Facebook o se mete en cualquier de estos lugares o ve la televisión y usted va a creer, la gente, la mayoría de las personas, creen lo que dicen los medios noticiosos. Ellos creen y lo repiten y lo pasan y lo publican. ¿Me entiendes? Entonces, el que domina el sistema de comunicación controla lo que las personas están pensando. So, es algo que tenemos que orar mucho por los medios de comunicación. Y George Soros, el que ella estaba diciendo, es uno. Hay otro en Texas que se llama Tim Allen. También billonario. Y están gastando su dinero en promover todo este tipo. Mi esposo se levanta. Párate, papi. Él nació y, bueno, se crió en un país comunista. ¿Tengo que parar? Sí. Se puede. Él se crió en un país comunista y la mayoría de los jóvenes en Estados Unidos, en las universidades, le están prometiendo equidad de dinero, status quo, de equidad de igualdad de vivir, de estado social. Es toda una mentira y los jóvenes están creyendo en este país y que realmente el comunismo es algo que es bueno, porque entonces no hay ricos, no hay pobres, sino que serían todos iguales. Y es una gran mentira. Es una gran mentira. ¿Qué país comunista usted ha visto que ha prosperado? Dígame. Rusia, los están muriendo de hambre. En China, que no le dejan tener, te quitan, nada más se te permite un hijo y si te cogen en cinta con otro, te lo quitan, te quitan el hijo, no se permite. ¿Qué otro país comunista? Alemania. No hay un país, no hay una dictadura, un totalitarismo de que sea donde respete tu derecho o tus... Eso es algo bien feo lo que está sucediendo. Necesitamos actuar, necesitamos hablar la palabra de Dios, necesitamos profetizar, necesitamos salir, usar la voz. ¿Se acuerdan de que el año de la voz, el 5780, el año en que estamos, el 2020, es el año hebreo 5780? Y es el año de la voz, es el símbolo de la voz. Dios ha dicho, necesitamos declarar. Usted, cuando usted declara, usted destruye las estructuras de maldad con la voz, con la voz, con la voz, con la voz. Usted no tiene que coger una piedra en la mano, usted no tiene que coger una pistola, no tiene que coger un bate, ni un palo, ni nada de eso, con la voz. Y realmente los enemigos que estamos peleando no son físicos, no son carnales, son espirituales. Son los que están oprimiendo, atando y esclavizando la mente de las personas. Y si no libertamos de esa atadura, va a seguir continuar, porque lo puedes liberar físicamente, pero espiritualmente, mentalmente, continúa atado. Lo mismo que las personas afroamericanas. Abraham Lincoln hizo la proclamación de la emancipación y en el 1964 hubo ¿cómo se llama? En 1964 hubo el 65, creo que fue, el civil rights, para los derechos de segregación y los derechos de respetar los afroamericanos y todo esto. Pero mentalmente, en su corazón, todavía necesita liberación, todavía son esclavos, porque necesitan una liberación espiritual, todavía están bajo esclavitud espiritual. So, estas son cosas que son iniquidades generacionales, porque el país fue todo culpable o lleva la mancha del pecado de esclavizar a un people's group, unas personas. Eso es algo que Dios también trata con eso. Eso es importante. En la actualidad, bueno, se está visto en muchos estados que hay un problema grande, que están tumbando muchas estatuas. Oh, yeah. Muchas estatuas que eran racistas, ¿no? Y yeah. Entonces, hasta aún el propio gobernador de California declaró
que hay una estatua donde se ve un presidente y un indio a un lado y otro y un negro al otro lado y él arriba, la supremacía blanca. Y eso lo declaró el gobernador de California. De California. Están tomando estatuas, no sé si lo han leído. Sí. Están tomando muchísimas estatuas y actually estaba, creo que no sé si es un SWAT team o si es las Fuerzas Armadas, se están rodeando la estatua grande de Abraham Lincoln en Washington. ¿Se acuerdan? ¿Se han, la han visto? ¿Y la querían tirar? Sí, la querían, la están protegiendo. Dice que hay soldados al frente de ellos 24-7 porque, para protegerla. Pero hay muchísimas estatuas que las están demoliendo. Hermana, pero todo esto es parte de eso, ¿no? Todo es parte de jugar, de jugar con las heridas que no han sido cerradas, que dice usted, de provocar, estos conocen y quieren provocar, porque es lo que quieren. Ya, es como ella dijo, ¿la escucharon allá atrás? De jugar con las heridas que han sido infligidas, y entonces está echándole sal a la herida. Pero eso es lo que dice que el enemigo vino a matar, robar y destruir, no, eso es lo que quiere. Entonces, hay muchas cosas que, por ejemplo, el enemigo tergiversa con todo propósito para que tú no alcances la liberación y lo que Dios quiere para ti. Entonces, por ejemplo, cuando el enemigo te dice, es cierto, te hicieron daño, es cierto, te hirieron, es cierto, tú no me decías eso, mira, y empiezan a, es como una voz que te está hablando, ¿por qué lo vas a perdonar si te hizo daño? ¿No se lo merece? ¿Cómo le vas a hacer una bendición? ¿Cómo lo vas a ayudar? ¿Cómo lo vas a saludar? No, si él se va, esa persona se va a creer que se lo merece, que no te hizo nada. Y esa voz te habla, esa voz, el enemigo te habla. Y entonces alimenta y fomenta el odio y la herida. Entonces el Señor quiere sanar tu herida y traer una estrategia de liberación, ¿no? No solamente para ti, sino para los otros, para el que te hizo daño posiblemente, o para los otros que están alrededor tuyo. Entonces el enemigo trata de por todas maneras, de tergiversar, obstruir, and disrupt lo que Dios quiere hacer. Hay un balance perfecto, hay un equilibrio perfecto en las cosas de Dios. Por eso es que la adoración es tan importante, porque la adoración trae todo en armonía. La adoración, cuando tú adoras, cuando tú cantas, cuando tú hay música, cuando tú adoras, trae todo en armonía. Es por eso es que Judah goes first. Tú sabes que la Biblia dice, el Señor dice, ¿quién subirá a la guerra primero? Y el Señor siempre dice, Judah goes first. Judá significa adoración o adoración. Entonces, siempre Judah goes first. Siempre Judah goes first. Siempre que van a pelear, Judá era el que iba adelante. Judá era el que iba primero. ¿Por qué? Porque la adoración trae armonía, trae el balance perfecto, trae el equilibrio. Todo armoniza. Cuando hay una adoración, ¿no? Todo lo que estaba crooked, tergiversa, así, jorobado, sí. Así, ¿no? En la adoración trae todo en alineamiento. Porque eso es una de las cosas que Dios hace. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez han escuchado que dice que Dios siempre la primera cosa que hace es traer orden? Sí. Traer orden no es algo malo, no es así riguroso. ¡Pam! ¡Pórtese bien! ¡Ande en orden! No, sino que es que todas las cosas están en perfecta armonía. Todas las cosas están sincronizadas. Todas las cosas están en su perfecto lugar. Todo opera, todo fluye perfecto. Hay una armonía, hay una sincronización. Es perfecta el equilibrio, el balance. Es preciso, justo. Es perfecto. Esa es la presencia de Dios. No hay nada fuera de lugar. No hay nada que se salga de su sitio. No hay nada que está roto. No hay nada que falta. La adoración, el sonido de la adoración, trae todo en una armonía perfecta. Entonces, cuando no hay esa armonía, cuando no hay ese balance, cuando no hay ese equilibrio, cuando no hay eso, hay algo fuera de lugar. ¿Saben la definición de sin o de pecado? En inglés le dicen sin. ¿Sabes qué? Missing the mark. Missing the mark. O sea, tú
tú sabes, el juego ese que hay muchos círculos, 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 y tú tiras un dardo y luego el dardo cae en el centro. Pues la definición de sin o de pecado es que... Errar el blanco. Gracias. Gracias. Tengo que describirlo para que... errar el blanco, esa es la definición precisamente. La definición de pecado es errar el blanco, está fuera de balance, está fuera de equilibrio. Hay algo, y por eso que todos necesitamos, no se asuste cuando yo le digo que todos necesitamos liberación, porque siempre hay un área, mientras tengamos esta carne, que está fuera de balance, que está fuera de equilibrio. Hay áreas en mi vida, yo necesito liberación, hay áreas en mi vida que donde hay conceptos, ideas, que necesito que el Señor me ponga en equilibrio, en balance, en alineamiento. Y cuando estamos fuera de ese equilibrio y fuera de ese balance, está esa disruption. ¿Usted ha visto una vez cuando usted enfoca y está todo blurry, está todo así fuera de, y no se mira y hasta le duelen los ojos de mirar porque está todo fuera de foco? Entonces usted sigue y trae el foco y de momento, hay una claridad perfecta. Se mira bien, lo enfocada. Ahora sí se mira. Entonces, esa es la adoración. La adoración entra todo enfoque, en enfoque. Entra todo. Por eso es que el Señor le ungió, Moisés le ungió el lóbulo derecho, el pulgar derecho y el pulgar del pie derecho. Por el perfecto equilibrio y balance que Dios tiene. El equilibrio, si a usted se le afectan los oídos, no sé si lo sabes, el equilibrio de su cuerpo está en los oídos. ¿Tú sabías? Uh-huh. Sí. Hay un líquido acá dentro de los oídos, y cuando a usted se le afecta ese equilibrio, usted se desorienta. Entonces es por eso cuando Moisés consagró a Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, le ungió el lóbulo derecho, le ungió el pulgar derecho y le ungió el pulgar derecho. Por el equilibrio y el balance perfecto. Dios trae eso, la presencia de Dios trae eso. Creo que vamos a ver. Usted hablaba hablando de las ataduras, ¿no? Yes. Entonces, cuando por ejemplo le hemos dedicado bastante tiempo a los pensamientos y se convierte en una atadura, entonces yeah. Dice que nosotros, usted hablaba de la palabra profética, ¿no? Yeah. Entonces, tenemos que declararla hasta que aquello se rompa, ¿no? Yeah. Muchas veces. Yo me he encontrado con personas que le he ministrado, sí, y las personas escuchan, a lo mejor el pastor ya se lo dijo usted 20 veces, o lo predicado, o lo ha enseñado 20 veces acá, pero de momento viene un profeta y dice, así dice el Señor, boom, y te dice exactamente lo que el pastor andaba diciendo todo el tiempo, pero cuando te lo dijo el profeta, como que despertaste y como que lo entendiste, como que la revelación finalmente llegó al cerebro, como que llegó al espíritu, vamos a decir, y entonces sí lo recibiste, después de haberlo escuchado casi por ocho años, el pastor siempre habla, siempre lo repite, pero de momento como que boom. Entonces la palabra profética es algo así, no se despreocupe porque no es su responsabilidad el cumplimiento de la palabra. Dice, la Biblia dice que Él vela por su palabra para que haya cumplimiento. No es mi responsabilidad que la palabra se cumpla. Hay personas que, usted siempre compare lo que dice la Biblia. Hay personas que a veces he escuchado otras personas que enseñan profecía bíblica y dicen que cuando usted da una palabra profética, usted tiene que velar y estar pendiente de que se cumpla. Eso no es bíblico. En ningún lado dice eso. Todo lo contrario, lo dice la Biblia en diferentes lugares, que Él vela por su palabra. Él. Yo no soy Dios, yo no tengo fuerza en mí, yo no tengo poder. Él es. Todo lo que hay en mí es Él. Todo lo bueno que hay en mí es Él. Yo no pudiera en ninguna manera velar por una palabra profética. Él es el que hace todas las cosas. Uh-huh. Tengo una pregunta acerca de eso, mi hermano. Si está hablando de eso, entonces no es el tiempo simplemente de esa persona, de que se le ha dado, de que ha recibido tanto esa palabra, poniendo el ejemplo del pastor en nuestro caso, da esa palabra, viene, pasa el tiempo, como dice usted, 8 años,
mucho tiempo y viene esa profecía. Entonces no era el tiempo que para uno que se cumpla esa palabra, sino que es en el tiempo entonces de Dios definitivamente para poder recibirlo y aplicarlo. Ya, la palabra profética es, se da. Hay diferentes palabras proféticas. Hay palabras proféticas que tienen que ver con el tiempo. Hay palabras proféticas que son condicionales. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Sí. Hay palabras proféticas que, por ejemplo, la palabra profética que dice que el Señor va a regresar otra vez en las nubes. ¿Esa es condicional o no? No es condicional. El Señor dijo que Él iba a regresar en las nubes por su pueblo. ¿Es condicional? No es condicional. Él dijo que iba a regresar. Él va a regresar. Él dijo que viene en su segunda venida. Eso no es condicional. Él dijo que iba a regresar. Él va a regresar. Él dijo que iba a traer al rapto. ¿Es condicional? No, el rapto, la trompeta va a sonar. Bueno, si usted no obedece, no se va. Pero de que Él va a sonar la trompeta, Él va a sonar la trompeta. Eso no es condicional. So, hay palabras condicionales, hay palabras proféticas, perdón, que no son condicionales, que se van a...